¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, bien al sur, aquí en la Pampa Húmeda, donde se estará jugando a partir de un ratito nada más, 19 horas, la fecha número 19 de este apasionante torneo federal por la zona norte. Estarán jugando Central Norte, justamente, equipo de Salta, ante el dueño de casa. Créame que es un partidazo, parece chamullo. Paseadores, va Polacci, va Bacia, va Bochetti, también Salvatierra dentro del área. Hay jugada preparada, me parece. Ortigosa que se mueve, ¿se la va a dejar? No, señor, Ortigosa que va a tirar el centro. El de Berazategui que la tira, no, le pega de espalma, viene el centro, ¡cabezazo! Polacci está adelantado. No vale, no vale, no vale, no vale. Estaba adelantado Polacci, igualmente te digo, el cabezazo del número 2 fue terrible, Juan, ¿eh? O sea, la paró con el pecho y a correr, ataca Sportivo, va a enganchar bicicleta, Ortigosa al arco, Rulo, el Rulo Pellini evitó la caída de Cuervo. No, está bien el equipo de Medrán, ¿eh? Tiene problemas por los costados, por los laterales, le entran fácil a Central Norte, Sportivo Las Parejas, buenísima la jugada de Ortigosa, que le metió bicicleta dentro del área, terminó rematando y Pellini contuvo. Tenemos 13 minutos de este primer tiempo, 0 Sportivo Las Parejas, 0 Central Norte de Salta en el 4 de septiembre, estamos en Las Parejas en la provincia de Santa Fe, fecha 19 del torneo federal A, somos el equipo de la Gloria de Voto, viene el centro, cabezazo, atención, rebote al arco otra vez, Pellini la saca de Emma. Es el momento de Sportivo Las Parejas, está mal, está Drogui el Cuervo. La pasa mal el Cuervo, la pasa mal el Cuervo, Pellini por dos, que nuevamente tapa y salva lo que era la caída de Central Norte, ya había marcado Polacci en posición adelantada, está avisando Sportivo Las Parejas rondando el área del conjunto de visitantes. Va a venir el centro del otro lado. Está esperando Polacci para la revancha, centro al área, Bochetti, Polacci de punta, ¡gol! ¡Gol! Deportivo La Pareja, Polacci tuvo revancha, tuvo el desquite, hace un ratito se lo anularon por posición adelantada, pero ahora con valida de gol el árbitro, gana el Lobo, que era mejor, gana Sportivo a Central Norte por 1-0. Bueno, se dice normalmente en el boxeo que podés estar contra las cuerdas pero no tocarlas. Bueno, en este caso no solamente que tocó las cuerdas, sino que tocó la lona Central Norte porque lo fue arrinconando Sportivo Las Parejas, lo fue llevando Polacci que ya había avisado y la segunda vez no perdonó. Es gol de Sportivo Las Parejas, nada para hacer para Pellini, que en el rebote quedó desconcertado. 1-0 para el conjunto local. Se pone en ventaja en los primeros 15 minutos de Sportivo Las Parejas. Y llegando a los 12 minutos de este segundo tiempo, gana Sportivo Las Parejas 1-0 frente a Central Norte. Juega Bochetti, entrega atrás para Juan Valentín Acosta, se la saca de encima. Ese rechazo le salió. Pierna derecha de Ortigosa que está picante. Lo encara a Cosaro mano a mano para la zurda al arco. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo La Pareja, Ortigosa, un golazo, bicicleta. La puso con pierna zurda contra el palo derecho de Pellini. Empieza a liquidar el pleito el Lobo. Gana 2-0 de la mano de Ortigosa. Golazo de Ortigosa, ¿eh? Golazo en serio de Ortigosa, que era una de las figuras del encuentro. Tiene Sportivo Las Parejas, que no es casualidad que estén jugando como lo está haciendo en este segmento del partido. Bien cortito va Santiago Gutiérrez, lo apura el árbitro. 36-20 tenemos de este complemento, gana Sportivo Las Parejas, sube en la tabla, pero Central igualmente, por lo menos hasta mañana, sigue en zona clasificatoria. Le va a pegar Bochetti, le va a pegar el número 10, viene el centro contra el área, es muy pero muy pasado, del otro lado, atención, la bajó al arco, ¡gol! Salvatierra, ¡gol! Sportivo Las Parejas liquida el pleito. Damián Salvatierra en nombre del gol. El Lobo tiene 3, Central Norte 0.